Estamos en nuestro segundo año como Dopamin y la verdad es que hemos fluido muy bien, estamos contentos porque no ha sido fácil de repente arrancar la compañía, conocernos como equipo, escribir, pichar, ha sido apasionante. Y bueno, ya estamos en postproducción de Hernán, que ha sido una serie muy grande con la que hemos comenzado. Estamos hoy justamente arrancando también amarres para TNT en Turner, que es una historia, vamos, maravillosa y que sabemos que a mucha gente le va a encantar. Y preparando otros proyectos como ese codesarrollo y esa coproducción con Plano a Plano, nuestros colegas españoles, para llevar la historia de los niños de Morelia a la pantalla. Es una historia que para nosotros y para mí, sobre todo en lo particular, creo que pensando en ambos mundos y pensando después de Hernán Cortés desde la perspectiva histórica en México, creo que es otra historia bicultural, pero de valores universales que hay que contar. La del exilio español, la solidaridad mexicana y todas esas historias que transcurrieron aquí y que todavía tienen un final en nuestro presente. Bueno, nosotros en Dopamin la verdad es que hemos desarrollado y hemos invertido mucho tiempo y dinero y en pitches historias de todas las características, ¿no? Con una gran variedad de géneros, de personajes, en fin. Pero sí es cierto que en este año del quinto centenario nos hacía falta abordar un drama épico grande con el cual poder competir desde México con otros territorios y demostrar que también aquí podemos hacer series de esos tamaños, ¿no? En beneficio de todos nosotros los colegas de la industria mexicana y latinoamericana. Lo que pasa es que en México y en América Latina todavía tenemos mucha historia por contar. En otras latitudes están mucho más acostumbrados, ya tienen muchos contenidos, pero aquí realmente tenemos una historia riquísima que todavía no hemos abordado en su justa dimensión. Estamos ahora en plena postproducción de la primera temporada de Hernán. Estrenamos en noviembre y estamos ya en plena escritura de la segunda temporada que vamos a preproducir a finales de año y empezar a grabar a principios del siguiente. Lo hemos hecho pues bastante rápido. La primera pantalla va a ser Amazon Prime en América Latina y en España. Y pronto, estos próximos días, sabréis cuáles son las otras ventanas principales que van a estrenar muy seguido, a continuación. Mira, la calidad es muy relativa porque puedes tener series de poco presupuesto y muy buenas realmente, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de comunicar que es importante es que es una serie que tiene ya un nivel de inversión que yo como Dopamin asumimos, porque además es un modelo donde nosotros financiamos la serie y después nos vamos al modelo de preventas, ¿no? Pero queríamos hacer una serie que se saliera un poco de los presupuestos habituales que tenemos todos. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de poder competir en el mercado internacional con otras series, también históricas, también de personajes, una serie que nos permitiera recrear un mundo que no existe, como Tenochtitlan, por ejemplo, de trabajar con lenguas indígenas y trabajar con un casting de nivel internacional. Y hay cosas que te las da el talento y hay cosas que te las da el dinero y la inversión, no hay de otra, ¿no? Entonces, pues bueno, la calidad al final será juzgada por la audiencia, por los colegas de la industria y ya está. Pero era importante romper el techo de cristal a nivel presupuesto. Bueno, Amarres es uno de los tres proyectos que por los que apostó Turner y estamos muy contentos. Es la primera que producimos nosotros. Nosotros escribimos, nosotros producimos. Está basada en la idea original de Gabriela Valentán. Ya ha sido desarrollada por un equipo también interno con Fernanda Iguiarte, mexicana, que es también showrunner a la cabeza, ¿no? Y pues hemos estado trabajando mucho con el equipo de Turner y ya está en grabación.
Tenemos otra que también escribimos todos los episodios con Guillermo Amoedo, Tu parte del trato. Ahí la historia es nuestra y Polka la va a producir en Argentina por su modelo de negocio, el modelo de audiencias que traen. Y estamos ya escribiendo Coyote, Coyotl. Que es una historia que se desarrollará en la frontera con Estados Unidos, que abordará la parte de migración desde una perspectiva muy, muy joven, muy fresca, muy innovadora, de la cual ya no puedo contar nada. De hecho, dos ya están en producción y la segunda, y Coyote, está en desarrollo. Vamos a ver si la empezamos a grabar este año o a principios del siguiente. Bueno, la distribución de María Magdalena la lleva Sony Distribución, y nosotros participamos en toda la parte de desarrollo y producción. Es una serie que la verdad nosotros estamos muy contentos en términos de resultado de historia, de valores de producción, que ha roto se ha salido de la caja en el sentido de que por fin se ha hecho una bíblica en español, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va. Moderado el resultado en televisión abierta, pero ahora también en OTTs estamos teniendo, o va la cosa viento en popa toda vela. Así que por eso decía que ahora los nuevos contenidos ya no se pueden medir de una forma única. Tienes que observar todas las plataformas a lo largo del tiempo, porque las audiencias van cambiando, las formas de medir también, y el éxito también tiene que ser evaluado desde distintas perspectivas.